Hoy me han pedido cómo místicamente podemos elaborar el duelo de cuando una persona fallece. O también de distintas maneras cuando la perdemos. A veces hay personas que se ausentan de una forma como si hubieran muerto. Y para los familiares, no sé si es mejor la muerte o el ausentarse de una manera tan especial que es peor que la muerte. ¿Cómo de una forma o de otra se puede eso elaborar un duelo? ¿Cómo se hace? Vamos a hablar primeramente del duelo real, que sería la muerte. ¿Cómo los familiares pueden elaborar esto y hacer duelo a esta muerte? Duelo se llamaría superarlo. Y que se sufra lo menos posible esa pérdida. Pero no todos sienten lo mismo. Entre la familia hay quien sufre más el dolor y hay quien sufre menos el dolor. Y no podemos hacer algo en general y elaborar, generalmente la familia, elaborar un duelo. Porque no todos lo van a sentir igual, no todos pueden elaborarlo de la misma forma. Y no todos tuvieron el mismo acercamiento con la persona que fallece, o la misma intimidad con esa persona. Cada uno lo va a sentir distinto. Pero nosotros tenemos que pensar en el que más ha sufrido, el que más sufre de esa muerte. No el que menos sufre, sino el que más sufre, como esa persona puede elaborar esa muerte, cómo la puede superar. En ningún tratamiento psicológico podemos haber conseguido eso. Ni con ningún tipo de psicoanálisis se consigue eso. Nunca se consigue que la persona deje de sufrir por una persona que haya amado, que haya querido, y que haya convivido con esa persona. Siempre estos duelos demoran años a veces de superarlo, muchos años. Hay personas que vienen y hablan que hace 4 años murió mi marido, que hace 3 años murió un hijo. Un hijo es mucho más fuerte que un marido. Y ahora a la vez los compara con los otros hijos, los compara siempre. No puede olvidarlo. ¿Cómo se hace para que ese hijo pueda salir de la memoria o salir del dolor que la persona sufre? Hay personas que han anulado su propia vida pensando en otro, en la muerte. Hay personas que han bajado la cortina para el amor, haber perdido el hombre más amado o la mujer más amada. En fin. Es muy difícil de ver en cada situación cómo cada uno lo ha vivido ese dolor. Hay una leyenda egipcia que dice una forma muy interesante sobre eso. Jamás te olvidarás del ser amado y jamás te olvidarás de Dios. Fíjese en la cosa de Dios y de ser amado. Lo comparan con Dios al ser amado, lo endiosan, lo idealizan. Yo creo que antiguamente posiblemente el concepto de ser amado era más importante que ahora, pero de cualquier modo la comparación la vemos que tiene una importancia muy grande.
para la mentalidad humana y para el concepto humano. En el Talmud existe una frase muy, muy importante. Nunca te olvides de tus padres y buscar siempre el recuerdo eterno. El recuerdo eterno es llevarle piedras a la tumba. El recuerdo eterno. Hay una frase muy importante que yo la saqué del Rabbi Kadori, del Rabino Kadori, y que dice de una forma distinta. Dice que el concepto del ser amado, y si es especial de primer grado, un padre o una madre, jamás se debe de olvidar. No que se, ya no existe psicoanálisis, jamás se debe de olvidar. Que siempre recuerdes a tus padres, siempre. Si es que existe dentro de las religiones un concepto tan alto de lo que es padre, ¿cómo hacemos ahí el duelo? Cuando la religión le pide que no haga el duelo, que nunca deje de recordar, que siempre se tiene que recordar. Que es mantener el dolor a la pérdida. Que es que estamos frente a una encrucijada de cómo hacer el duelo, hasta frente a distintos conceptos que existen sobre lo que es la pérdida de un ser amado. Yo me acuerdo cuando murió mi madre, yo dije el Kaddish, que se llama una oración para los muertos, y estaba yo parado ahí frente a la fosa que iban a poner a ella, y yo me recordaba la frase esa, nunca te olvides, nunca te olvides. Es interesante eso. Creo que nunca lo pude olvidar. Y siempre está presente. Porque veo una señora de esa estatura, o veo una hija que tiene un parecido. Ella siempre está presente. Porque siempre la comparo, siempre existe entre mi mente esa forma. Y siempre los viernes, siempre los viernes, yo hago meditaciones, pero siempre hago agradeciendo a mis padres, o agradeciendo a Dios por haberme dado unos padres tan maravillosos. Lo juro que lo hago todos los viernes. Eso es la meditación que la hago siempre. Así como hago también tantas veces en silencio, en un minuto, una meditación que agradezco al pan. O mejor dicho, no es el pan, le agradezco la felicidad que me da el motivo, el de comer, de ser feliz, para mi familia. No está bien dicho porque no está bien armado en el castellano, yo lo digo en el idioma original. Pero es interesante que uno tiene que ser un místico, en todo sentido de la palabra. En tanto, el más acá y el más allá. Entre lo que nosotros vivimos y lo que nosotros tenemos que recordar. Tiene que estar unido esto, no podemos separarlo. Yo no puedo separar mis recuerdos que tengo de mis padres, como me daban de comer. Cuando yo como, siempre busco inconscientemente o conscientemente una relación con la comida de mis padres. Porque la comida era importante. Era que me daban de comer, es porque me querían alimentar, es porque me querían educar, me querían formar. Ellos estaban de una responsabilidad frente a uno mismo. Entonces, ¿por qué olvidar eso? ¿Cómo se puede olvidar eso? El presente se une con el pasado. Y vivimos de otra manera nuestra misma elaboración del duelo.
si nosotros tenemos motivaciones místicas y las comparamos con el pasado, y con los comparamos con personas del pasado, personajes amados del pasado, nos encontramos con alivio, encontramos en alivio en esos recuerdos. Y hasta a veces ciertas alegrías, ciertos recuerdos felices que hemos tenido con ellos. ¿Por qué recordar lo triste? Porque no en cada vida hay tanto felicidad como tristeza, o como accidentes, o errores. Ningún ser camina por el camino que está escrito, ninguno. Cuando caminamos por ese camino, nos sentimos que estamos en el camino, y recién sentimos la felicidad que encontramos en el camino. Si no, nos sentimos perdidos, y sentirse perdidos es muy feo, esa sensación muy fea, y hasta con miedos. Y nos trae más inseguridad, nos trae más momentos desgraciados. Encontrar, y si estamos en el camino, nos sentimos tan seguros, porque sabemos a dónde vamos. Si hay accidentes en ese camino, es porque no debe haber, porque no estamos en el camino. Porque no salimos del camino, por eso es. Ese camino al nuestro propio encuentro, siempre tiene que ser un camino feliz, muy feliz. Y así en ese camino también nos encontramos con nuestros recuerdos, por lógica, por nuestros padres, por lógica. Y ahí en ese camino de felicidad, encontrarse con un ser querido, que hemos sufrido mucho por la pérdida, lo sentimos de otra manera, porque estamos dentro de un camino que nos da felicidad constante y seguridad constante. Una seguridad constantemente, seguridad en todo momento. Yo creo que cada uno, cuando tiene un maestro y que lo guía, no importa en qué religión, no importa en qué idealismo o en qué forma de pensar o qué esoterismo está caminando, o en qué línea está, no importa, si tiene un maestro que le puede guiar, y le puede guiar hacia el final de su vida, y que le lleve constantemente de la mano a dónde tiene que ir, a dónde no tiene que ir. Ese hombre, al ser feliz, a sentirse seguro, a sentirse apoyado, ya, y aunque los recuerdos lo están constantemente llevando, están en su mente y se están presentando como pensamientos, él lo supera con mucha felicidad, porque encuentra los momentos felices que tuvo con ellos. La felicidad llama a la felicidad, la desgracia llama a desgracia. El dolor llama a más dolor, así que así es el dicho de la antigüedad. Yo creo que siempre existe un Kaddish que se llama una oración para los muertos. No es bueno para el muerto, porque se siente recordado. Es bueno para el que lo hace también, el que lo hace, el que practica el Kaddish. Porque esa oración es maravillosa, maravillosa. Durante tantos meses, casi un año que se practica eso, y uno va a la sinagoga, o va a una iglesia, a donde vaya, es recordar todos los días a sus padres por un tiempo. Llega un momento que el recuerdo se va gastando, porque lo estamos recordando obligado, de una forma obligada. Y cada vez que el desgaste va, lo estamos superando nosotros el problema, y lo estamos nosotros mismos tratando de hacer un duelo. Y el duelo se hace, y el hombre queda más muerto de lo que estaba, porque nos vamos recordando menos, y vamos sufriendo menos esa pérdida. Siempre recordando, no quiere decir que lo tenemos que recordar con dolor, no, recordar hasta momentos felices. Si estamos en la fiesta, si hacemos un recuerdo, cómo se comportaba nuestro padre, nuestra madre en ese momento feliz, también es un buen recuerdo,
porque tenemos que recordarnos cuando estaba enfermo y grave y se estaba muriendo. Porque esa etapa, porque no hay otras etapas que fuimos felices con ellos, que nos dieron felicidad, que jugaban con nosotros, ¿por qué no recordar eso? Por eso, dentro del camino de la vida, si estamos ubicados y no estamos verdaderamente caminando por un lado, caminando por otro y sintiéndonos perdidos, podemos encontrar un camino para nuestros propios duelos, un camino para hacer buenos recuerdos y para vivir felices también con los recuerdos. Yo hoy tenía pensado de hablar sobre naturismo, sobre la mística que existe en la comida, cómo la persona puede sanarse, cómo puede cuidarse a través de la comida. Pero este tema, como ya fue impuesto, me quedé sin poder hablarlo, porque esto no, en 10 minutos no vamos a hablar de esto. Pero yo prometo que el viernes o el martes hablaremos sobre eso, porque es un tema que hoy en día lo necesitamos, habiendo tanta amenaza de enfermedades que son totalmente graves y algunas letales, que ya en la muerte ya nos pronostican. Cuando hablamos de cáncer, ya tenemos pensando en la sentencia, como debe ser. Pero la comida es tan importante, la forma de pensar es tan importante frente a eso, que la mística puede vencer distintas enfermedades, hasta las más graves, se las puedo asegurar. Siempre y cuando comamos como místicos, nos sientamos como místicos y vivamos como místicos, unidos a la comida. Quiero hablarles también sobre cómo podemos también integrar una situación de muerte y sentirnos nuestra conciencia, que hemos cumplido con esa persona que murió. Porque a veces existen culpabilidades, muchos problemas, sentimientos de culpa que yo pude haber hecho por mi padre, pude haber hecho tal cosa por mi madre, y haber hecho tal cosa y no lo hice, o no había forma de hacerlo. Pero si yo buscaba, capaz que la encontraba, de salvar a mi madre o salvar a mi padre. Esa culpa inconsciente que tenemos dentro, con los recuerdos, una culpabilidad frente a ellos o frente a nosotros mismos. Eso sí lo tenemos que superar con las meditaciones. Tenemos que meditar para superar nuestra propia conciencia, porque eso es lo que más a veces afecta en el duelo. No sentirnos seguros de que hemos hecho todo lo posible para salvar a esa persona, para salvar a un ser querido. Yo creo que esa meditación, yo también la tuve que hacer, porque me sentí que yo llamé por la emergencia, por mi madre cuando estaba muriendo. La emergencia demoró mucho en venir, como siempre. La emergencia no era emergencia, era simplemente, vino una ambulancia y bajaron tan lentamente, con tanta lentitud, o estaban cansados o no podían hacerlo más rápido. Pero yo sentí que llegaron ellos, ya mi madre había muerto. ¿Para qué vinieron? Ya no sé. Quiero decir que, pero murió en mis brazos. Quise con toda mi fuerza y de meditaciones salvarla, pero no pude salvarla. Quiere decir que llega ahí un momento que toda la fuerza que uno hace, que toda la concentración que uno haga y todo el amor que tenemos a un ser, no vale nada frente a la naturaleza, frente al destino de cada uno. Así no podemos hacer nada frente a un hijo que se nos está desviando, y usamos toda nuestra fuerza, nuestro poder místico para interesarlo, o una hija, o lo que sea, y también a nuestra propia esposa o propio esposo. Queremos interesarlo, ¿sabes? Si no podemos. Porque hay cosas que ya están predestinados,
Para nosotros existe siempre un predestino en todo. Y si uno tiene que sufrir, tiene que sufrir. Y si uno tiene que sufrir este dolor o el otro dolor, es que tenemos un destino de sufrir. Y son pruebas también, para nosotros podamos crecer también a veces en la vida. Si no hemos crecido totalmente, tenemos pruebas que pasar por ellas para superarnos y poder mantener la fe y mantener nuestro equilibrio místico y seguir adelante. Y si no, caemos dentro de un gran precipicio. En un momento Akhenaton tuvo una gran prueba para él. Una hija que está muy querida, Mary Aten, que se llamaba, le agarró la peste que existía en aquel entonces en Egipto. Y por lo más médicos que puso, por más sabios que hubieron, no pudieron salvar a su hija y la hija murió. Él se sintió traicionado por su dios Atón, el que tanto sirvió a él, que sintió que era un servidor de él, que impuso la religión en todo Egipto y en todos los países vasallos, la religión atoniana. Se sintió que él, con todo lo que luchó por ese dios, para que sea reconocido, su dios lo traiciona y le mata a su hija. Entonces eso sufrió un golpe tan grande que él no siguió casi con la religión. Dio las espaldas al mismo, a sus propios templos, y empezó a caminar por otro camino que no era de él. Fue un desastre por lógica. El otro camino fue desastroso y cayó verdaderamente de su imperio. Pero yo pregunto si esa hija no era un destino que tenía que morir. Porque un hombre que está enamorado de su hija, tanto amor, también debía de ser, porque otras hijas, él las que hizo tanto como a ella, porque justo le tocó a la hija que más quería, que más amaba. Entonces uno pregunta, ¿no sería una prueba, una gran prueba? ¿No sería una gran prueba como le hizo también Dios a Isaac, ¿no? Con Abraham no hizo la misma prueba. ¿Por qué prueba Dios a los hombres si Dios los conoce? ¿Por qué los prueba? Porque sabe que el hombre, aparte de lo que Dios los conoce, actúa de forma distinta a lo que Dios piensa. Porque Dios también se equivoca con el hombre. Por eso hay holocaustos, hay tantas cosas que no entendemos, porque Dios tampoco lo entiende. Yo creo que Dios tampoco lo entiende. Si Dios lo entendía, no era mi Dios. Un Dios que acepta eso no era mi Dios. Jamás sería un Dios mío. Un Dios que hace venganzas y crímenes como los que hoy acepta que exista eso. Por eso son pruebas, y si acepta la prueba, acepta muchas cosas. Esas pruebas, lo mismo que uno pierde un padre, pierde una madre. Y superar eso hay que pensar de una manera distinta, también como prueba para la vida. ¿Cuánto quiere Dios que tú puedas superar esto? Y no te reniegues a Dios y no te vayas contra Dios, porque te sacó tu padre o te sacó tu madre o te sacó un hijo. Yo creo que es interesante esto de verlo desde otro punto de vista, como místico, no como cualquier persona. El místico no es igual para cualquier persona, es muy distinto, tiene otro sentimiento, otra mentalidad, otro alimento para su alma, vive de otra manera. Por lo tanto, es distinto, muy distinto a todo. Y siendo distinto, actúa distinto y vive distinto. Hay una meditación para que la persona pueda perdonarse a sí mismo, buscar el perdón del inconsciente, de la culpabilidad, de sentirse siempre culpable frente a una muerte que podía haber hecho algo. Algunos no llegaron hasta la muerte, algunos estaban en viaje y dicen, ay, pucha, ¿por qué no llegué? ¿Por qué no llegué?
y eso se siente culpable. Yo creo que todos son pruebas, pruebas para nosotros. Como místico pienso que todos son pruebas. Y aunque uno falla, falla también con la prueba, porque la misma prueba es la misma falla es una prueba. Tantas cosas que nosotros no conocemos existen. Hay tantas cosas que ignoramos y nunca vamos a llegar a saberlas, jamás. En la vida misma ni en el futuro sabremos tantas cosas que queremos saber, porque la ciencia nunca nos va a dar una respuesta a nuestras incógnitas que existen frente al destino. Por lo tanto, hoy vamos a hacer la meditación, cómo verdaderamente tratar de sentirse liberados de una culpa que sentimos contra alguien que ha muerto y nosotros sentimos que pudimos haber hecho algo más para salvarlo. Nunca podemos hacer más de lo que podemos hacer. Nunca podemos hacer cosas que no nos corresponde hacer. El destino es más fuerte que nosotros. Una vez me dijo un muchacho que estaba acompañando a su madre muerta y me dijo con esas palabras: yo quisiera morir yo por ella. ¿Pero por qué? Ah, mi madre era mujer que hacía tantas cosas y yo soy un vago, atorrante, no valgo nada, porque mi vida sigue y la de ella no. La pregunta que me hizo, yo digo, pero tú puedes hacer algún día alguien más importante de lo que sos ahora. No, soy un vago, soy un drogadicto, tomo alcohol, todo. No. Y siempre discuto con mi padre. Discutimos siempre con él. No tengo paz con mi padre. Y la única que quería era mi madre. Y ella se fue. Porque cuánto quisiera que yo quisiera estar muerto y ella que viva. Pues yo le dije, pero es el destino que ella tiene que morir. Y tú no. Tú tienes otras cosas que hacer. Y bajó la cabeza. No entiendo nada de eso. No entiendo nada de eso, dijo. Qué lástima. Algún día vas a entender. Creo que ahora me habrá entendido. Después de tantos años. Después de tantos años. La meditación es Amet, 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 Shurat, Shurat, Amet, Shurat. Para el muerto, una energía de armonía y de paz. Unido a mí, Shurat Ani. Y decir, la hice la meditación. Amet, Shurat Ani. Es la meditación, que los dos estemos en paz. Tú, que habrás pensado, querido muerto, o querido padre, querida madre, querida hijo, que yo no hice todo lo posible para ti. Y yo pienso lo mismo. Que yo no hice otra vez. Y que Dios nos perdone. Que Dios nos perdone. Y con eso le voy a dar con la maestra Alma para la meditación. Porque siempre se aprende mucho más cantando y sintiendo el canto, sintiendo las palabras a través del canto. Quedan más grabadas. Amet, Shurat. Amen. Shurat Ani. Amen. Shurat.
하니 아멘 주랏 하니 아멘 주랏 하니